Podcast, bienvenidos a una aventura más. En el día de hoy me encuentro en Agustín Codazzi. La verdad, este video va a estar muy interesante porque estoy en el municipio de Agustín Codazzi y resulta que yo soy de Agustín Codazzi. Entonces, este video va a estar muy interesante para aquellas personas que aún no me conocen. Este video va a estar muy interesante porque te voy a hablar un poco de mí, te voy a contar un poco de quién es Diego Leida para que me conozcas un poco más y así empecemos esta aventura más interesante. Vámonos con este video que va a estar muy interesante, te va a gustar, te va a encantar, te voy a mostrar lo hermoso que es este municipio. Hay bastantes lugares impresionantes para conocer acá en Agustín Codazzi. Yo te voy a mostrar detalladamente. Es un orgullo estar grabando acá en Codazzi, no me lo esperaba, pero bueno, vamos a darle, vamos a meterle con fuerza, con motivación y vámonos con este video que va a estar muy interesante, así que no te lo pierdas y vámonos con esa aventura más. Y en ese momento me encuentro en la entrada del pueblo. Vamos con este recorrido a ver con qué nos sorprende Agustín Codazzi. Va a estar chido este video, no te lo pierdas, así que vámonos con esa aventura. El parque La Guitarra, eso es lo más hermoso que tiene Codazzi, es un parque bastante amplio. Detrás de mí se encuentra la tarima donde realizan festivales de guitarra, donde vienen algunos artistas a cantar. Sí, la verdad me parece un parque muy amplio, sí, un parque bastante atractivo. Codazzi está ubicado al norte del departamento del Cesar. Lo rodea San Diego, La Paz, y en la parte del sur tenemos también a Becerril, que es un pequeño pueblo que está a 25-30 minutos de acá de Codazzi. Codazzi es tierra de guitarra, déjame decirte que acá festejan bastante el festival de guitarra y es algo muy placentero. Tenemos el privilegio de ver en la tarima muchos artistas que se presentan en Agustín Codazzi. Mira lo hermoso que es este monumento, está muy hermoso, me gusta, me encanta. Este monumento que tengo detrás de mí identifica la música, identifica el festival de guitarra que se celebra bastante acá. La verdad aquí se respira música, se respira guitarra, porque Codazzi es tierra de guitarra. Detrás de mí se encuentra la iglesia La Divina Pastora. La verdad me gusta mucho esa iglesia. Yo siempre que viajo me gusta apreciar la estructura de la iglesia porque me gusta, la verdad me encanta. Y se llama Codazzi en honor a la muerte de Agustino Codazzi Bartolotti. Muy interesante, la verdad muy interesante la historia del señor Agustino, porque fue un artillero y veteranos en las guerras napoleónicas y de liberación de América. La verdad está muy interesante. Yo soy de acá de Codazzi y hasta ahora poco recién me enteré porque he llamado Agustín Codazzi, ¿no? Muy interesante, la verdad. En el año 1702 Codazzi fue fundado y llamado la ciudad blanca de Colombia por ser una región líder en la producción de algodón. O sea que para esas fechas cultivaban bastante algodón por acá. Por cierto, mi abuelo me hablaba bastante de que se manejaba muchísimo algodón. O sea, muchas personas construyeron lo que tienen ahora gracias al algodón en esos tiempos. Aún se sigue cultivando el algodón, pero ya no es como antes. Para esa época se cultivaba bastante algodón y sí que se cultivaba algodón. Ya por eso lo llaman la ciudad blanca de Colombia, porque la verdad se cultivó
muchísimo algodón aquí en Agustín Codazzi. Y también voy a hacer un recorrido por el centro. La verdad, te voy a mostrar el centro de Codazzi. La verdad que acá en Codazzi sí que hace calor, ¿oíste? Acá me siento como un pollo a la broster dando vuelta, pero voy a refrescarlo con un hermoso raspado para hacer el recorrido por el centro, ¿no? Primero vamos a refrescarnos la tarde, ¿sí? Porque ya sí que me estoy sintiendo bastante la calor, impresionante. Esta es la especialidad de la costa del Cesar, ¿sí? Ok, entonces ahorita estoy ya en el centro como tal. Empecemos este recorrido a ver qué nos encontramos. Veamos el centro detalladamente. Hoy es domingo, no hay tanta gente como tal. Está un poco solo y tranquilo para grabar y mostrarles detalladamente el centro de Agustín Codazzi. Más comercial que hay, puedes encontrar ropa bastante económica, incluso hay cosas todo a 5000. Yo siempre que viajo en la costa siempre me encuentro estos tipos de almacenes. A ver, sigamos derecho a ver y te muestro más cosas de Codazzi. Como la especialidad de nosotros los costeños es la salchipapa, tenemos nuestro propio parque de la salchipapa. Acá puedes venir con tu familia si quieres comerte una rica salchipapa que disfrutamos bastante. Ese lugar por las noches es bastante cool, lo abren todos los días, sí, pero en ese momento se encuentra cerrado porque da la casualidad de que estoy grabando un domingo por la tarde, entonces no es abierto, pero te invito para que vengas acá. Ya te presento el parque de la salchipapa aquí en Agustín Codazzi. Ok, ese es el mercado, es bastante comercial. Te voy a mostrar detalladamente por dentro cómo es el mercado de Agustín Codazzi. Así que vamos a mostrarte lo bonito que es. La verdad, acá en Codazzi se maneja bastante el comercio del café. Es un pueblo bastante cafetero, pero al parecer es bastante comercial. Te voy a mostrar detalladamente el mercado. Hay bastantes lugares, acá puedes conseguir cualquier cosa que necesites, desde verduras, carne. Vamos a mostrarte con más detalle el mercado de Agustín Codazzi. La verdad, este recorrido va a estar cool, así que vámonos. Codazzi está considerado uno de los municipios más grandes de Colombia. Y para despedirnos en el día de hoy, bueno, con esto que ha sido todo, saludes, bendiciones, pásala chévere, vive el momento y felicidades. Ya finalizamos con Yaneli. Yaneli, ¿cómo te despides tú con las personas que te están viendo en ese momento? ¿Qué les quieres decir? No, que gracias por vernos y pues que pasen una feliz noche. Bendiciones a todos, todo bien, se les quiere. Igualmente, tú ven, hasta luego.